Y vamos con opiniones encontradas. Algunos haitianos residentes en el país tienen las mismas respecto a las elecciones que celebrará su país el próximo 20 de noviembre. Detalles con Daniel Encarnación. Algunos expresaron estar esperanzados en que estas próximas elecciones se realicen sin disturbios. Que las elecciones pasan bien, porque es lo que uno espera, porque el país tiene que tener un presidente. Y todo sale en orden, gracias, no haya problema. Yo espero un presidente que sea bueno, porque lo que pasa es que uno puede decir cuál presidente que se va a hacer. Bueno, yo espero que pase igual que Estados Unidos, no se muere ninguna persona, pero en Haití siempre hay mucho disturbio, pero yo espero que sea mejor. Mientras que otros no quisieron referirse al tema, alegando no tener conocimiento al respecto. ¿Que nunca ha votado? ¿Nunca? No. Yo no voto. Ya. No, yo no opino. Ya, yo estoy esperando para ver si el país va a cambiar, todavía no sé. No tengo nada que decir sobre elección en Haití porque yo no tengo ley, yo no tengo derecho al voto allá. Sin embargo, algunos haitianos que residen en República Dominicana afirman que irán a votar en Haití. Se recuerda que las elecciones de la República de Haití fueron pospuestas el mes de octubre tras los estragos del huracán Matthew. Daniela Encarnación, NCDN.